Silencio, señorías. Tiene la palabra el diputado Tresguerres. Señor presidente. Señorías, el defensor del pueblo me ha hecho llegar una serie de propuestas que, en mi opinión, ayudarían al acercamiento de entre este hemiciclo, es decir, los diputados, y el ciudadano de a pie. Y si a sus señorías les parece bien, podríamos dar lectura a dichas propuestas, señor presidente. Me parece bien, señoría, proceda. Punto 1. Para dar ejemplo, los diputados a partir de ahora utilizarán para sus desplazamientos el transporte público. Le llamo al orden, señor Tresguerres, y le recuerdo, por favor, que tiene usted, dispone de 5 minutos. Le recuerdo que dispone de 5 minutos. No los pierda, señor Tresguerres. Perdón, le pido disculpas, señor presidente. Sí, perdón. Gracias, señorías. Punto 2. Ante la menor sospecha de escándalo, renunciaremos a nuestro escándalo. Señor Tresguerres, Señor Tresguerres. Señor Tresguerres, le recuerdo que está usted en el Congreso de los Diputados. Las bromas para el café. Silencio en el hemiciclo. Le recuerdo, señor. Prosiga. Silencio, por favor. Prosiga, por favor. Silencio, por favor. Perdón. Se me... Pido disculpas. Por favor, señor Tresguerres. Perdón. Le pido disculpas. No quiero... Le ruego compostura, no, por favor. No. Compostura y orden, ¿eh? Le pido perdón, muchas veces la cabeza se va de la calor. No quiero verme obligado. Muchas veces... Prosiga, por favor. Sí. Silencio, por favor. Señorías, punto 3, que nos bajemos el Pues yo no sé de qué se ríen. Yo hace 20 años que entro a las 7 de la mañana. Vengo en metro y gano la mitad de lo que ganaba antes.